Estamos en esta recorrida por los barrios, en el torneo de Vita, en este caso en el Club Santa María. Contanos, ¿cómo es tu nombre? Luis. Luis, ¿vos sos de categoría? 99. Y vas a ser hoy el capitán. Sí. Recién veíamos que en el precalentamiento estaban discutiendo con el técnico. ¿De qué eran los que discutían? Nada, de nada. Lo cargamos porque es medio viejo ya. ¿Es medio viejo? ¿Y cuántos años tiene el técnico? 80. ¿Cuántos años tiene? Él el hijo. 33. ¿Y cómo se llama? Adrián. ¿Y el apellido de Adrián? Eso sí, no lo sé. Adrián Fernández. ¿Vos sos el hijo de Adrián Fernández? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Nazareno Fernández. Nazareno, ¿vos sos el arquero del equipo? Sí. ¿Cómo está conformado el equipo? ¿Te acordás de todos los nombres de tus compañeros? Sí, yo soy el arquero, abajo va Gastón, Luis, Juan, Nahuel, Pato y Martín. ¿Y cómo se entrenan ustedes? ¿Cuántos días por semana? 2 días por semana, los martes y los jueves. Yo quiero que me cuenten un poquito si hay alguna interna, si están peleados algunos. ¿Alguien me quiere contar? ¿Sí? ¿Cómo se llevan ustedes? Nosotros nos llevamos bien, pero nos jodemos mucho nomás. ¿En qué puesto jugás? Arriba. Arriba de 9. ¿Y quién es tu ídolo? Juan Román Riquelme. ¿Vos sos de Boca? Sí. ¿Sí? ¿Y qué significa para vos estar jugando hoy acá? ¿Te gusta el fútbol? ¿Por qué te dedicas al fútbol? Porque me gusta. ¿Qué es lo que te da el fútbol que no te da, por ejemplo, otro deporte como el karate? No me gusta pelear. ¿No te gusta pelear? A ver, ¿algún otro que me quiera contar alguna otra cosita? A ver, vos decinos. No es lo mismo pelear que correr atrás de una pelotita que te llena el corazón. Seguimos en Yo Elijo Deportes en este turno con los Tigres, que son los que disputan contra Santa María. Recién hablábamos con los chicos de la categoría 99 y decía que ustedes son los Tigres, pero ellos son los Leones. ¿Qué tienen para decir a todo eso? No sé, que los Tigres son mejores. ¿Los Tigres son mejores y por qué los Tigres son mejores? Porque tenemos mejores categorías. ¿Y ustedes cómo se entrenan para ser esos mejores? Entrenamos 2 horas por día. Y todo gimnasio y a veces fútbol, todos los días fútbol. Por ejemplo, y para que me cuentes a mí, que yo no sé mucho de fútbol, ¿cómo es entrenar, hacer gimnasia y esas cosas? ¿Cuál es el entrenamiento específico? Eso le tenés que preguntar a él acá, vení, chino. Que venga el que tiene que explicarnos entonces. ¿Es el entrenador? ¿Cómo es tu nombre? Oscar es mi nombre. Oscar, ¿vos sos el entrenador de los chicos? Sí. ¿Cómo es el entrenamiento de ellos? Sí, yo le entreno media hora, gimnasia. Y después le agarra el otro director técnico que le da táctica de fútbol y bueno, aprender a tocar, aprender a moverse, a chelear su posición donde juegan. ¿Cuántos chicos hay de categoría 99? Son 10. 10. Uh-huh. Ajá. 10 y no, nada más. ¿Ustedes en qué barrio están? En Plátanos. Cambiamos de cancha, tenemos cancha nueva por eso. Brian, contanos un poquito. ¿Cómo te manejas con la escuela también, tanto entrenamiento? ¿Te va bien? Sí, me va bien. ¿A qué escuela vas? A la 21. ¿Y cómo se llama las señoritas? ¿Eres muchas? Sí. ¿Sí? ¿Y este año fuiste bien? ¿Repetiste algún año? No repetí ningún año y este año estoy bien. ¿Y tu mamá cuando te va un poquito mal en la escuela, qué te dice? ¿Vas a dejar el fútbol o no? Que voy a dejar el fútbol y que mejore. ¿Y vos qué haces con respecto a eso? Me pongo la fila. ¿No querés dejar de jugar al fútbol? No. ¿Y qué querés ser cuando seas grande? Futbolista. Seguimos en la recorrida por el torneo de Vita, en este caso en el Club Río Encantado, con los chicos de la categoría 2001, que sufrieron una derrota. Cuéntenos cómo son sus nombres. No sé. Tu nombre, vení para acá. Tu nombre. Agustín. Agustín, perdieron recién, ¿cómo salieron? Vení, acércate para acá. Es una charlita nomás. ¿Cómo salieron? 3-2 perdimos. ¿Y qué pasa cuando toca perder? ¿Cómo se sienten ustedes? Calentando. ¿Sí? ¿Se enojan mucho? Sí. ¿Sí? ¿Quién se puso a llorar? ¿Y por qué? Cuéntenos un poquito, ¿cómo fue ese partido? ¿Cómo eran los otros? ¿Contra quién jugaron? Aldana. ¿Y por qué creen que Aldana ganó y jugó mejor o no? No, los pases. No jugamos bien nosotros. ¿Ustedes no jugaron bien? Sí. ¿Y qué tienen que hacer para mejorar ese juego? Jugar a los pases. ¿Cómo? Jugar a los pases. ¿Cómo es tu nombre? Javier. Javier, ¿vos también jugás en la categoría 2001? Sí. ¿Desde hace cuándo? Yo qué sé. ¿No te acordás desde hace cuándo? Desde hace 4 años. ¿Vos desde hace 4 años? Sí. ¿Y cómo es el entrenamiento que hacen ustedes? Que trotamos, practicamos con una categoría más grande. ¿Y cuando pierden así, ustedes le echan la culpa al arquero o se hacen responsables todos? Lo hacemos responsables todos.
Antonio, ¿qué significa ser presidente en este club? Acá significa muchas cosas. Yo entré por intermedio de mi hijo y a mí no me gustaba el fútbol. Bueno, cuando agarré y vine hasta acá, ya de acá no pude salir más. Seguí estando acá, pasó mi hijo el más grande, ahora se va en esta categoría 98, se retira ahora el otro más chico. Y bueno, pero acá ser presidente es todo. Es compartir con la gente, pedir ayuda, colaboración. Hay mucha unión acá, así que problema como todo club. ¿Cómo se manejan económicamente ustedes? ¿Cómo se solventan? Y nosotros nos solventamos mediante el buffet, entrada, alguna rifa que hacemos. Por ahí conseguimos algún subsidio o algo por el estilo. Y en base a los papás también, que tenemos un bono de contribución nosotros ahora. En este año vamos a poner un bono de contribución y con eso nos solventamos todos los gastos y todo eso. Tanto que nos genera un poco también el gasto de salir con micro, que son no sé si caro, pero tiene que estar hablando de 500 pesos en adelante. Y año a año van entrando y saliendo chicos, ¿cómo lo manejas eso a nivel sentimental? A veces eso se te pone la piel de gallina en eso. Eso sí que es muy lindo porque vos ves los chiquitos que entran y cuando salen ya sale el más grande, ya hombrecito, le digo yo. Son mis chicos, le digo a ese. Pero es una alegría muy grande. O sea, así que yo hace ya casi 10 años, 12 años que estoy acá yo. Y he visto pasar mucho y a veces tengo que salir en la calle. Antonio, a mí me dicen Foca. Foca, y yo por ahí, viste, no lo veo. Y cuando lo enfoco un poquito, mirá vos. Y a veces, bueno, he visto ahora para chicos que han jugado acá, que ya son papá. Así que esto es muy lindo. Y si tuvieses que darle un consejo para todos aquellos padres que no se animan a traer a sus hijos, ¿qué les dirías? No, que se acerquen acá al club, que acá, más que nada, acá es un buen lugar como para que el chico no esté en la calle y que acá va a encontrar un lugar seguro. Acá nosotros tratamos de contenerlo en lo posible, en todo lo que podemos nosotros. Damos hasta donde nos da nosotros, el alcance de nosotros. Pero después, bueno, depende de los papás también, pero que se acerquen, que no va a haber ningún problema. Acá van a encontrar un amigo, un compañero, alguien para charlar, lo que sea.